Muy buenas Minimoys. Hoy es un día importante porque oficialmente Rocket League y Epic Games han firmado un acuerdo en el que Epic Games compra Psyonix, la marca de Rocket League. La verdad es que es una noticia que me ha impactado. Y bueno, dicen que saldrá a finales de mayo, principios de junio. Bueno, yo ya estoy aquí con el hype a tope, a ver si sale ya, para probarlo ya. Y dicen que el juego seguirá con actualizaciones, o incluso más actualizaciones. Esto no influirá al juego, pero sí que puede traer más jugadores al juego, e incluso que lo pongan gratis en Epic Games, lo cual me parece bien y mal por una parte. Bien, pues porque trae más comunidad al juego, hay más actividad en el juego, los creadores del juego se motivan para hacer más contenido. Y mal, pues porque la gente que lo ha pagado, pero bueno, da igual. Y bueno, eso es todo lo que tenía que decir. Como ya he dicho, saldrá a finales de mayo, principios de junio. Y ahora mismo estamos en la temporada 3. Yo no he jugado casi nada, pero bueno, supongo que en verano ya jugaré al Fortnite y al Rocket League. Si eso, al Garden Warfare 2 también, que son unos de mis tres juegos favoritos. Y bueno, la verdad es que es una noticia muy buena. Lo que no sé es que si se podrá vincular la cuenta de Epic Games con el Rocket League, pero bueno. El caso, como había dicho, pues Epic Games ha comprado Psyonix, la marca de Rocket League. Y bueno, para no dejar este vídeo tan corto, vamos a jugar unas cuantas partidas, pero sin micro. Y bueno, vamos a jugar en línea. Vamos a jugar estándar. Y bueno, hasta que cargue me quita el micro. Vale, chavales, vamos a jugar esta partida. Y como salga y ya dejamos el vídeo. Y si la perdemos, bueno, no pasa nada, pero si la ganamos, mejor. Y bueno, vamos a jugar. La verdad es que empezamos bien, ¿eh? 1-3, bueno. A ver si puedes hacer algo más. Voy a intentar remontarlo, porque la verdad es que me... si me notáis un poco con lo que viene siendo un poco de carencias, es porque llevo como un mes y medio sin jugar o así. Vale, es que el Fortnite es lo que tiene, hay que hacer las misiones y jugar y subir experiencia, ¿vale? No. Esta contra ya desactiva el micro. A ver, venga. Bueno, esto parece perdido, pero bueno, al menos os he dicho la información. Vamos a seguir, a ver si podemos ganar.
Bueno, estos últimos 30 segundos los voy a hacer con micro porque ya todo está perdido. Les voy a contar algo que se me había olvidado contar, y es que lo mismo, habían dicho que hasta nuevos modos de juego los sacaban. Podían sacar hasta nuevos modos de juego. Así que bueno, eso está genial. Porque además del contrato que puede ser chulo, que venga más gente al juego, que den más vida, que aún así juega mucha gente, pues que metan ya más modos de juego. Imaginaos, yo qué sé, a lo mejor se me va un poco de la cabeza, pero no sé, un Battle Royale de Rocket League, que haya solo que demoler, no sé, sería un poco locura. Bueno, esto ya como si nos meten, si ya está perdido. Y lo mismo también en Fortnite, sacan skins de Rocket League, o hacen algunos desafíos de en colaboración, hacen un, yo qué sé, imaginaos, no sé, un modo de Fortnite de fútbol con coches, no sé. Algo así pueden hacer en ambos juegos en colaboración, por eso. Porque las dos empresas hayan hecho un contrato de fidelidad. Y bueno, ahora vamos al menú. Y si os ha gustado la información, dadle like. Ya os digo que nada más que lo he visto, he ido a subir este vídeo y bueno. Dadle like si os ha gustado. Y también deciros que si hay alguien nuevo que ve este vídeo, porque es una noticia muy importante, subo directos cada semana aproximadamente, cuando venga el veranito y ya todo eso, subiré pues cada día o cada 2 días muchos vídeos de Fortnite, de Rocket League y de Garry Mafalgos. Así que chicos, suscribiros y adiós.